Sí, yo sé que yo dije que desde hace tiempos me iba a motilar, desde hace tiempos dije que no, que me quería motilar, que ya estaba cansado de este medio pelero. Y sí, ¿y cómo le parece? Que hace nadita fui a que me motilen, pero lastimosamente estaba cerrado. Entonces me voy a motilar por arte de magia y lo vamos a hacer simplemente así. A ver, 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 a ver. Con esto. Este va a ser el. Primero me lo tengo que colocar. Porque este va a ser. Esta va a ser la magia. Entonces estén atentos, estén atentos. Preciosos, formosos. Así que igual, no funcionó. Otra vez. Preciosos, preciosos, formosos. Voilà. Además es la mía. No, esta vez sí. Preciosos, formosos. Uf, qué cambio, qué motilado, el mismo de siempre. Bueno, ya quitándome esto, wow, me logré motilar. Menos mal, hoy es viernes, bendito Dios sagrado viernes, qué berraquera, macho, hoy es viernes, hoy es viernes. ¿A quién no le gusta que hoy sea viernes? Dígame, ¿a quién? ¿Quién es el amargo? Pereza, a mí me gusta mucho estudiar, claro. Hola, mi nombre es Sam Madrid y bienvenidos a un nuevo video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como ven, ya en el título hoy le voy a hablar de los saludos. Yo quería hablar de esto hace tiempo, de los saludos. Oh, qué bello es saludar, pero oh, qué pena que a uno le nieguen el saludo cuando uno va a saludar. Por ahí dicen que es más penoso si pedir permiso o perdonar o pedir disculpas. Y pues también deberían agregar que cuando le niegan a uno el saludo, eso sí es recontra mil penoso. A ver, hay varias formas de uno saludar a alguna persona. Por ejemplo, en caso de los hombres ya mayores se salgan así. En los casos de ya las personas así como más jóvenes salgan así. Y pues ya las mujeres salgan con un beso, con un pico en la mejilla. En el mejillo. Yo no sé por qué la gente niega un saludo. A uno, obviamente. Pues que se cree una estrella de Hollywood. La última guapanela fría del desierto. ¿O qué? Que le nieguen o no el saludo en público es un dilema. Por ejemplo, usted está por la calle, ¿sí? Y ve a ese amigo que usted hace tiempos que no lo ve, o que por alguna circunstancia de estudio o de trabajo usted no lo ve y lo quiere saludar, pues así de lejos, con un todo bien o qué más, o cómo está, pues como en Colombia, y pasa esto. Hola, buenas. Es que uno no sabe qué hacer, si reírse o agachar la cabeza y decir, puta madre, por Dios, que yo creo lo bien. Hay personas a las que uno antes les hablaba, y que amigos, y que todo, que sí, que reparceros, que la buena team. Pero al tiempo ustedes se separan, pues como lo dije, por casos de estudio, de trabajo, de que usted se cambie de casa o de cualquier cosa. Y no se dejan de ver por un tiempo y entonces usted lo vuelve a ver por la calle. Y uno lo va a saludar. Y que sigan derecho por el otro andén. Eso es demasiado feo para el que obviamente el que no recelo. Obviamente uno no está obligado a saludar pues a quien le plazca. Pero entonces si supuestamente eran amigos antes, se hablaban antes, ¿por qué no le doy un saludo? ¿Es que le da pena o qué? ¿O usted qué se está creyendo? Yo por ejemplo saludo a las personas a que yo no he vuelto a ver y que me las encuentro por la calle. Igual entonces yo las saludo como con una sonrisa, como o así, o como
aquí. O sea, cuando estamos, o sea, así como lejos, como tipo en este andén, ellos en otro andén, como lo acaba de ser, con la sonrisa obviamente alzando la ceja. Hasta a veces me niegan el saludo, a mí me han negado varias personas, es más, hasta del colegio, que antes me saludaban a mí de 11 y que uno lo saluda y que es como que tipo así. Mierda, mal parido, me negó un saludo. No sé si uno como hace gestos aquí, pues obviamente para disimular que le negaron el saludo. Porque es que, a ver, yo me coloco en vez de, yo no entiendo por qué a un hijo le niegan un hijo saludo. A ver, usted está por la calle, ¿cierto? Y usted quiere saludar con la persona que usted tal vez alguna vez han salido siempre juntos a la calle, han, o sea, convivido harto y que después se separa, y uno lo vino como que lo hace hablar así como de lejos, y o sea, uno lo saluda y como que sigan del chico, no lo saludan, eso es como a uno le da como que rabia, ¿no? A uno como que le da como ira, como que se cree este hijo. Y además, yo no sé también ellos qué sentirán negándole el saludo a uno. Como que, grandeza, superioridad social, o qué sentirán ellos. Pues que, no sé, no me explico. A mí me han negado infinitas el saludo, pero de aquí a Plutón, después de Plutón volver a la Tierra, otra vez de aquí a la Tierra volver a Plutón, pues papito, toca disimular eso, negar ese saludo. Porque no falte que usted vaya con sus amigos, con sus parceritos, y pues típico, flotan a la chica que uno le guste, que uno le hable, que uno charle, que uno hace las cositas. Y entonces uno llega y como que la hace con el abriendo la seda con una sonrisa. Entonces uno después ya sigue derecho. Eso es penoso y muy vergonzoso. A él que se lo gozan. A ver, el día que yo haya negado un saludo, la o el que me llegó a saludar, pues ese día, pues, o sea, no lo vi o estaba distraído. O es más, yo en casos, por ejemplo, que hay amigos que pasan, por ejemplo, en moto o en carro, y que yo voy por la calle, uy, ¿qué pasó, hombre? Listo, llevan por mí, chao, me voy, llevan por mí. ¡Ya voy! Haciendo eso o no los haya visto, porque es que a mí no me gusta negar un saludo, porque es que yo sé cómo se siente uno cuando uno le niegan un saludo. Me siento como de rabia. Es vergonzoso para uno que todo el mundo le está bien. Ya que yo haya negado un saludo, dígame. Me puede escribir por hey, mal party, wey, ¿por qué me negó? Porque se cree lo mal, ¿no? ¿Sí me entiendes? Porque yo no los he visto, porque ustedes pasaron primero que yo, bueno, si en fin, o porque, no sé, porque yo no que lo mira neutro, hay veces neutro, derecho, sí, no sé, que uno mira así como que para uno quien se puede pasar hablar, porque negar un saludo es muy malo. Igual yo también les pediré disculpas por no haberlos hablado, porque eso es muy, eso da rabia que a uno le neguen un saludo, da rabia. Y pues a mí me gusta saludar, yo no sé, yo saludo a las personas que, por ejemplo, que uno conozco, voy a colocar un ejemplo, por ejemplo, con los amigos que ya se van a graduar este año, y yo estudié con ellos, yo a unos los saludo, y eso porque ellos me saludan, ya como que, sí se acuerda de mí, no se agrando, como educación, como es por educación. Pues así como chocando el latín en la buena o así, o a las mujeres con un pico en la mejilla. Uno usa más el saludo de al alzar la cabeza o la ceja que el de así o el de así. O también cuando no tiene amigos antes ya mayores de edad, que ya obviamente ya crecieron, ya trabajan. Cuando uno va por la calle uno no sabe cómo saludarlo, si saludarlo así o saludarlo así. Porque es que hay amigos que son grandes y que aún saludan así. Hay otros que saludan y cambian el saludo y lo saludan así. A mí a veces me pasa como uno está llegando y uno va a saludar a alguien, o sea, al amigo mayor que ya está trabajando, y uno es como que él es como
o sea, uno se enreda en la mano, se enreda. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa, yo me río y entonces vuelvo a hacer así o así, o sea, uno se, porque usted se imagina usted saludando a su jefe, a bueno, si saluda, usted en una empresa saludando a su jefe así, no, maluco, se debería hacer así. Aunque al director del colegio donde yo estudio, lo he saludado así y pues normal, porque igual ya ellos ya se acostumbran, ya los mayores así se acostumbran de que nosotros los jóvenes los saludemos así, saludando hasta el amigo que está metido en vicios, en drogas, en la calle. Por ejemplo, son amigos de la infancia de uno que uno ha jugado con ellos, ha jugado fútbol, ha jugado escondite, en fin, todas esas infinidades de juegos, y que por ejemplo están en la calle metidos en drogas, en saco lisana, yo no saludo esto por esto, que dime quién saluda, si te diré quién eres. No, yo obviamente lo saludo así, o haciéndoles así, o qué más, o bueno, si todo bien, o por el nombre, y bueno, sí, mensajito. Pues si a uno lo saludan bien, y pues si no, también. Y bueno, este fue el video de la semana, así que por favor suscríbase en la parte de aquí abajo. Si les gustó, denle like. Compartan este videito. Síganme en todas mis redes sociales, igual en la parte de abajo les dejaré para que vayan y me sigan. Y comenten en la parte de abajo si a usted le han negado un saludo o usted ha negado un saludo. Y señores. Chao.